Pues acabé aquí, aunque creo que no se acaba nunca el viaje, pero me vine a vivir aquí porque mis abuelos eran de aquí. Creo que lo que aprendí en mi viaje es muy útil en este tipo de clima, sobre todo necesario. Creo que estamos en un momento de mucho cambio climático, de mucha adversidad en torno a la agricultura y me parecía un buen lugar para desarrollar también honrando un poco a los abuelos, ¿no? Lo que me dedico principalmente es a la siembra de suelo. Estoy investigando diferentes tipos de sustrato que tienen la capacidad de almacenar más agua que los suelos, digamos, derivados de la agricultura convencional con tractores. Y además soy custodia de semillas. Trabajo en colaboración con algunos jardineros que son permacultores también. En conjunto creamos diseños permaculturales. Hemos empezado por los nuestros y ahora también asesoramos a otras parcelas para que puedan diversificar sus cultivos y convertir pues esto en algo que pueda dar muchísimo más de comer, ¿no? Como un bosque comestible, como un cultivo mixto para alimentar animales. En la agricultura todavía es un sector súper masculinizado, todavía como que haga lo que haga, lo más importante es que soy una mujer y que estoy en el campo y no tanto lo que hago en sí. Entonces creo que, bueno, faltan mujeres en lo rural, faltan. Pero no estamos solas tampoco. Creo que está todo aquí. Creo que no es el campo el que te delimita ni la ciudad. Creo que es uno mismo y cómo uno viva las cosas. Saber que hay una manera de vivir sostenible, que se está estudiando por miles de personas en el planeta, que hay un montón de campos como este que lo están poniendo en práctica, y eso creo que es lo que me hizo cambiar y hacer un clic.